Vamos a ver, vamos a, a ver qué le ha pasado. Así que ha pasado algo porque hoy ha, ha dicho algo en un grupo que tenemos en común, algo en plan tocho. Vale, pues. <laughs> un momento, perdón. He hacer... <laughs> me río, lo siento, pero es que me río porque. Es que me, hace, es que me ha hecho una su cara. Vale, vamos a, vamos a ver qué es. Vale, pues. He decidido hacer este vídeo, o en parte me he visto forzado a hacerlo, para explicaros un poco mi situación actual, ¿no? Es decir, si sois seguidores míos desde hace tiempo, sabréis que. Que la situación de mi cuenta de Twitch era un poco complicada, sobre todo porque había recibido cinco strikes en los ultimo, en el último año de uh, Nudity on stream. Es decir, básicamente enseñar alguna foto de contenido sexual en stream. Y bueno, todos y cada uno de ellos obviamente habían sido involuntarios. Algunos habían sido por ver respuestas a tweets. Otros habían sido por, creo que, un guiazo que me había pasado un suscriptor. Otras habían sido por gente agregándome amigos en Steam con fotos de perfil de nudes. O incluso en chess.com con el mismo... ¡Joder! Muy hijo de, de, eso, ¿eh? como, muy hijo como, de puta ¿no? eso, eh. Muy hijo de puta eso. De verdad, eso es muy viejo de, de puta, eh. A, a los seis strikes es ban indefinido. Tenía cinco. Y en la última semana he recibido un último. Y bueno, me han anunciado de que mi cuenta va a estar baneada de forma indefinida. Quiero sobre todo hacer este vídeo para, para, pues bueno, explicaros un poco el por qué me van a banear y tal. Y para disculparme con toda la gente que estaba suscrita a mi canal, que me veía cada día y que me apoyaba. Día tras día, porque en parte me siento como que os he fallado en ese sentido. Y es una puta mierda. Pero bueno, intentaré hacer lo que pueda, intentaré apelar cualquiera de los strikes, intentaré pff, de alguna forma que se arreglen las cosas. Pero Pero bueno, si eso no se consigue, simplemente deciros que muchas gracias y que, y que os echaré de menos a todos, aunque a veces seáis un poco capullos. Pero bueno. Nos vemos. Joder, qué mensaje. Que me saca tan duro, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, parte por parte Primero, lo de baneo, vamos a luego entrar si mereció tal o no, bla bla, bla pero al fin y al cabo es lo que hay Es decir, el eh, mismo lo ha explicado, de hecho yo creo que lo ha explicado así porque sabe que es lo que hay Si hay seis, en plan hay strikes en Twitch, y eso no es que lo, lo diga, no os pensáis que eso lo dice, me invento Lucía, que trabaja en Twitch, que dice, wow, el millón me ca mal, le meteremos un, un strike, ¿sabes? Esas son normas muy de alto. Al final, pensar que Twitch es Amazon y Amazon tiene contratos con millones de personas y es una barbaridad, ¿sabes? Entonces, paso por paso. Primero, creo que el baneo, pues es que es lo que hay, ¿sabes? No se puede debatir sobre, ay, no se merece y tal, no sé qué. Es lo que hay, fin. En plan, al fin y al cabo ha tenido 6 strikes y el baneo son las normas de Twitch. Por una parte, que ser bastante cabrón, la verdad, para aprovecharte de esto y buscar joder, ¿no? Al streamer. Como ha dicho, tío, hacerte cuentas en Steam, hablar por Discord, lo que sea, y intentar meter una foto polla o lo que sea para que metan un strike. Eso es de ser un cabronazo. por tanto tengo que decir una cosa, y es que él ha hecho que sean muchos cabronazos en su chat. Eh, no estoy diciendo que la gente que ve en son todos unos cabronazos, claro que no hay de todo. Pero él, un poco. Bueno, un poco no. Él, su comunidad, él ha fomentado todo el tema de troleo, de la locura. De chat de spams. Es decir, era consentido estas cosas. Eh, yo, por ejemplo, muchas veces, a veces alguna gente se me queja en mi canal. Tío, me ha metido un permado muy rápido, no sé qué. Yo, a la mínima que veo toxicidad, a la mínima que veo a alguien que me ha tocado los huevos, o alguien que simplemente no viene a aportar. A veces. Puede decir, hostia, a qué cagada, no pasa nada. Pero hay gente que se nota que viene a ganas a tocar los cojones. Se mete baneo. Y ahí creo que él también tiene parte de culpa y lo sabe. Él tiene parte de culpa porque él ha permitido todo esto, él ha sido cómplice de todo esto, él ha sabido siempre que estaba al límite. Y al final, si juegas con fuego te quemas. Al mismo tiempo, una persona como él que ha hecho tanto en Twitch, ha crecido mucho, tiene mucha gente que le ve, creo que ha aportado muchas cosas positivas, solo que Challenge. Eh, al final, el milloff Creo que también es una putada para él y para la gente, incluso para mí y para todos. Creo que al final, el Millor te puede quedar mejor, te puede quedar peor. Hay gente que de moda que sea tóxico, hay gente que parece un gilipollas. No estamos a debatir eso, pero creo que sí que aporta, ¿sabes? Aporta bastante. Y también creo que él siempre ha defendido a Twitch, ¿no? Él ha negado irse a otras plataformas a cobrar más. Él, al final ha defendido a Twitch y ahí yo le defiendo, ¿no? De que de banco, de decir, coño, creo que el millón ha defendido a Twitch. Y, y se ha currado mucho estos años. Al mismo tiempo, si hay normas, las normas se cumplen. Seas el millor, seas Werlip, o eh, seas mi puta abuela, o seas Ibai Llanos. Si llegas a cosas de Amazon de contratos muy top. Te van a meter un baneo. Fin. ¿Volverá? Yo estoy seguro de que sí. Yo estoy seguro de que sí que volverá. Y espero que vuelva. ¿Cuánto va a tardar? No sé. No sé si va a ser una semana, quedo dudo. O van a ser tres meses. O van a ser seis meses. O un año. No tengo ni puta. Idea, pero lo que yo sí que espero es que el monito vuelva, espero que intente algún strike solucionarlo y que solo tenga 5, y que de esos 5, eh, pues ya esté un poco super al loro y cambie la forma de hacer las cosas. Él, por ejemplo, la cosa que hace mucho es de enseñar su pantalla completa. Él hace mucho esto de estar así. Y esto a la gente le encanta. Y esto a mí me encanta. Esto crea más dinamismo, ¿no? Yo estoy con el LOL, veis todo, todo, lo todo el rato lo que hago. Veis todo el rato lo que hago. ¿Y esto qué pasa? Que es más dinamismo Esto mola más Pero sabes que es un peligro Lo, lo sé yo Que llevo streameando Un cuarto de tiempo de Millor Él también lo sabe Entonces, repito Si juegas con fuego Te quemas Creo que se ha quemado Creo que nadie puede decir Hostia, Twitch, no sé qué, bla, bla, bla Las normas son muy claras Las normas se han cumplido Al mismo tiempo también espero Que Millor luche por ello Que vuelva y tal Aparte Seamos sinceros, el millón en el hijo de puta siempre vuelve. Da igual lo que le pase. Le echa un par de huevos. Busca algún motivo X y lo saca. Yo creo que va a volver dentro de poco. Desde aquí le mando ánimo. Pero al mismo tiempo. Eh, es decir, es una putada de mando ánimos. Pero al mismo tiempo. Sé que lo que ha pasado. Esto que tiene que pasar. Él también lo sabe. Él no ha buscado. Eso no ha gustado. Él no ha buscado decir. Ay, me da pena por no sé qué. aplica explica cómo son las cosas. En algunas cosa ha dicho, hostia, yo obviamente eh, sin querer me han colado y tal, pero él sabe que es su culpa en cierta parte. Así que bueno, veremos si vuelve, no vuelve. Yo creo que sí, que volverá dentro de poco. Bueno, dentro de poco. Sinceramente, tendría que informar un poco más. Tampoco puedo decir nada que yo sepa. Ahora mismo no sé nada. En plan, por lo tanto, puedo decir mi opinión porque es mi opinión. Me puedo informar más y me informaré y veré qué está pasando. Igualmente, por lo general, tengo entendido que va a estar unos meses fuera sin indefinidos. Hay gente que ha vuelto. Marky Locuras volvió. Lo conozco. Sé su caso. Bastante a detalle. Volvió a dos. No sé si su caso fue un año. Su caso fue incluso más diferente, pero volvió. Y volverá seguro, si él quiere. Pero no sé cuánto tardará en volver. No sé cuándo Twitch le dejará la opción de poder volver. No sé qué le pedirán para poder volver. Pero vaya, a priori diría que el mínimo deberían ser unos meses. Si no encuentra nada, con lo cual. Eh, digamos. Pegarse, ¿no? Es decir, si a lo mejor encuentra un vacío en el cual. Uno de los strikes no era correcto, pues a lo mejor puede mañana. Pero si no encuentra eso, que lo veo difícil, no creo que vuelva en unos meses, la verdad. Y encima de todo, como dice aquí Ángel, importante, tampoco puede aparecer en otros streams. Y eso es cierto, ¿eh? No puede aparecer, por ejemplo, conmigo. No puedo, no puedo hacer tu que con él. No puedo hacer con él el Mi en mi canal. O el canal Device, ¿sabes? Así que F Radio, no no os preocupéis, chicos, que mi ya hacía dos semanas que no estaba en la radio. Dijo que, que no apetecía demasiado. Y sin problemas, porque son muchísimas personas. Así que, o si sea, alguien no apetece muchísimo hacerlo, que que haga gente que sí que lo hace. Así que lo de Awards es su último, el último de sus problemas. Y bueno, poco más que decir, la verdad. Joder, se me ha quedado el cuerpo. A ver, tampoco es el fin del mundo, seamos sinceros. Si alguien a querido, querido me a banear es a mí. Si de repente banean a de Antonio permanentemente, coño, sería raro. Me A mí tengo cero strikes de repente permanentemente, coño. Sería en plan, ¿qué cojones ha pasado? Porque me han baneado de repente de 0 a 100, ¿sabes? Pero ese que hasta ya a veces baneado ha tenido muchísimos strikes. Entonces es más, eh, eh, más entendible, ¿no? Te lo puedes esperar. Pero bueno, igualmente no deja de decir coño. Indefinido da miedo, ¿sabes? Yo entiendo que él está acojonado porque no sabe. Es decir, no, no, no sabe si va a ser eh, dos semanas, cuatro meses o un año. Y al fin y al cabo es su trabajo, es su vida. Ahora mismo se preguntará qué coño hace, se va a otra plataforma, se dedica full a YouTube. Probablemente yo creo que hará eso. Creo que en YouTube... No, no tengo ni idea, ¿eh? no he hablado con él. Pero vaya, a mí se si pasará algo parecido. Me, me pegaría primero un par de días de desconexión total. Miraría si puedo apelarlo, lo ducharía. Y si veo que la lucha ya no se puede Que, vale, estoy baneado indefinidamente eh, Primero hablaré con Twitch Le diría, mira, no sé cuánto vais a tardar Pero quiero volver a Twitch Así que tengáis en cuenta Que cualquier cosa que necesitéis Cualquier, eh, lo que sea Es que no sé cómo funciona Twitch No tengo ningún strike Obviamente no me han baneado Pero cualquier cosa que Twitch necesite Para, para hacerlo lo más rápido posible La vuelta lo no hablaría. Y me curaría mucho YouTube. Y miraría si una a otra, otra plataforma durante un tiempo para que la gente pueda verle. A la gente más fiel. 100% en YouTube daría mucha caña. Incluso a lo mejor haría directos en YouTube yo, si fuera él. Yo qué sé. Es que lo malo es que ahí no vas a generar una puta mierda de dinero. Al fin y al cabo, es tu trabajo. Podría hablar de un contrato de poco tiempo con alguna otra plataforma. Pero al mismo tiempo saben que está baneado. Entonces, no es lo mismo negociar así, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahora mismo, si yo me quiero ir a otra página de streamings, yo digo: Mira, estoy ganando esta pasta en Twitch. Haya más gente, etcétera. Se si me quiere fichar, me tienes que pagar esta puta barbaridad. Que no lo he hecho, digo para que os veáis cómo, cómo sería, como imagino que será. ¿Qué pasa? Si está baneado, él dice: No tengo plataforma de hacer directos. ¿Me, ¿Me entendéis? Y al mismo tiempo a Twitch no le haría gracia, por lo tanto, no sé si será otra plataforma, ¿no? Yo 100% le haría mucha caña en YouTube, efectivamente. No tiene condición para negociar. No sé, no sé, qué, no, no sé qué hará, la verdad. Me da curiosidad. Cuando acabe el directo y tal. Bueno, hoy no creo que le hable, porque al fin y al cabo yo con él no soy muy íntimo. Me llevo bien con él, sin más. Me vamos bien, guay. He hablado de vez en cuando, pero. En grupos, cosas así juntos, ¿sabes? Ahora mismo, pues estará rayado, estará con la gente cercana a él, sus editores, etcétera, viendo qué puede hacer. No voy a hablar hoy, no voy a molestar. Pero bueno, en un par de días le hablaré y tal, miraré cómo está, a ver si puedo ayudar en algo. Y nada, tío. Que coño, que vuelva, o bueno, o si se hace otra, otra, otra plataforma, pues que vaya bien, y si hace YouTube, que vaya bien. Pero vaya, me costaría pensar. Me cuesta imaginarme, la verdad, lo de España ahora mismo sin el millón dando por culo, la verdad. Me cuesta bastante imaginarme. Lo. Me cuesta bastante hacer directo meses. Yo he pensando, sin que venga nadie a decirme El millón ha dicho que eres un pedazo de cojo Me costaría bastante imaginarme la verdad Esa vida, una vida un poco más relajante Pero peor, la verdad Yo echaría de menos al panita mono Al mono sucio, asqueroso, de echaría de menos Así que el millón vuelve ya, mira a ver si puedes apelarlo Si te hace falta lo que sea, cuenta conmigo Y nada, tío, pues a ver si vuelves Ten más cuidado, tío, ten más cuidado No pilles strikes por pillar Que es que quien juega con fuego se quema, tío Se ha quemado,